Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen Parlamentario. Estamos en vivo por Senado TV. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Laura? En bien, vivo desde el recinto. Está por ingresar a este recinto la senadora Durango, presidenta de la Banca de la Mujer. La acaban de ver por la señal, llevando adelante una jornada, un proyecto de ley que tiene que ver con la salud cardiovascular de las mujeres. Algunos de los invitados están viendo el recinto de la Cámara de Senadores. Se nota que les gusta y es muy lindo este recinto y tiene una gran historia. En minutos les prometemos va a estar la senadora Norma Durango hablando no solamente de esta jornada, sino también de lo que está sucediendo en el país con los femicidios y qué deberíamos aprender los hombres en cuanto a la violencia de género. Así es, Mariano. Bueno, vamos a estar abordando todos los temas de violencia de género, femicidios, como bien decías, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Banca de la Mujer en el Senado. Y también tenemos un noticiero muy completo porque vamos a hablar sobre lo que está pasando con temas del Código Penal, que también está en debate en el Senado. Y entregas de premio, Lola Mora y premio Sarmiento. Lola Mora y premio Sarmiento. Y también les tenemos que decir que acaba de ingresar al recinto de la Cámara de Senadores el representante de la provincia de Corrientes, Brailar Bocar. Ahí se dan un beso, no lo están viendo ustedes, pero la senadora y el senador. Dos ex vicegobernadores, un gobernador y una ex vicegobernadora de la provincia de La Pampa. Ya la están microfoneando a la senadora Norma Durango. Ya va a entrar para estar en vivo con nosotros con esta nota. Pero de manera de preludio vamos a mostrarles una nota que hicimos que se refiere a una jornada que se llevó adelante en el Senado, un proyecto de ley del senador Pino Solanas y de la diputada Victoria Donda, que se refiere a qué pasa cuando las mujeres policías sienten la violencia de género, qué pasa cuando la violencia de género es ejercida en la fuerza policial. Hace desde el mes de febrero que hemos decidido visibilizar los casos de violencia de género sufridos en diferentes partes de la provincia de Argentina dentro de las fuerzas policiales. Y hoy es un orgullo estar acá, poder acompañar este proyecto. Necesitamos que dentro de las fuerzas de seguridad se activen mecanismos que nos permitan la protección a todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia, ¿verdad? Que podamos contar con un protocolo de asistencia inmediata y que a las mujeres que sufren violencia no se las psiquiatricen y se les abra una carpeta para alejarla de la fuerza. Sufrí acoso laboral y psicológico, hostigamiento, pasé por muchas situaciones muy dolorosas. Todavía me quedan cicatrices de todo lo vivido. A pesar, mirá vos, que te voy a decir, de ser una mujer fuerte, de creer que esto nunca me iba a pasar, porque era como que yo llevaba la bandera de la defensa de las mujeres comunes, de las mujeres ama de casa, que se acercaban a la comisaría a denunciar que el esposo, el marido, la había golpeado, la había... Entonces nosotros sentíamos el compromiso de hacer justicia, de hacer nuestro deber, de cumplir con nuestro deber. Pero jamás nos imaginábamos que nosotras también sufríamos ese tipo de violencia. Y seguimos en Resumen Parlamentario y ahora con nuestra invitada, la senadora nacional por la provincia de La Pampa y además titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango. Gracias, senadora, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, acaba de terminar una jornada sobre un proyecto de ley que tiene que ver con la salud cardiovascular de las mujeres. ¿Esto es así, senadora? Efectivamente. Como bien decías vos, acabamos de tener recién un acto con la Federación Argentina de las Enfermedades Cardiovasculares porque hemos presentado un proyecto a propuesta de ellos para nominar el Día de la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. La verdad que ha sido una presentación muy interesante porque nos han explicado que la primer causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cardiovascular. Una cosa que no todo el mundo conoce, yo misma no lo conocía, uh-huh. Siempre creíamos que el cáncer o las enfermedades ginecológicas eran las enfermedades que causaban más muerte en las mujeres y sin embargo nos acaba de comentar los cardiólogos reconocidos de la Federación Argentina de Cardiología que se muere una mujer cada 11 minutos por enfermedades cardiovasculares en la Argentina. Eso significa que declarar el día de la concientización de las enfermedades cardiovasculares es muy importante para que las mujeres tomemos conciencia y también los varones para que
todos tomemos conciencia de la necesidad de llevar una vida sana, de tener una actividad física, de hacer los controles, ¿no? Para permitir que las mujeres podamos bajar esta estadística y vivir mucho más tiempo. No fumar, exactamente, cuidarse de la diabetes, en fin, hay una serie de precauciones que hay que tomar, que hoy nos han explicado los cardiólogos, y que en este día, por la Madre Teresa de Calcuta, se ha elegido, ellos la han elegido, la Federación Argentina de Cardiología, y entonces, bueno, nosotros hoy hemos hecho un acto y hemos presentado este proyecto de ley que esperamos pueda ser votado rápidamente. Ahora, senadora, a nivel salud, además de lo que usted decía sobre las causas del estrés, ¿hay alguna otra razón por las cuales sean las mujeres las más afectadas? Bueno, el estrés es uno de los fundamentos que nos han dado los cardiólogos hoy. ¿Y por qué? Antes morían más varones que mujeres. Yo no soy médica, así que voy a hablar en fácil, digamos. Pero la mujer se ha incorporado al trabajo público, y no ha dejado de hacer el trabajo privado. El trabajo atendiendo a su familia, atendiendo a sus hijos, atendiendo a sus nietos, también atendiendo a sus padres en muchos casos. Por lo tanto, ese estrés que genera las mujeres que nos genera a las mujeres cuidadoras, que somos naturalmente, creemos, cuidadoras, y que realmente tenemos que empezar a pensar que no lo somos, no somos naturalmente cuidadoras, tenemos que empezar a compartir con el hombre todas estas necesidades, todas estas dificultades que estamos teniendo para poder realmente cambiar esta estadística de muerte en las mujeres, cuyo principal causa es el estrés. Sigamos hablando de las mujeres, pensemos que en el 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres. ¿Se ha modificado esa ley? ¿Se ha profundizado la protección que le quiere dar el Estado a las mujeres? Sin embargo, cuando nos encontramos con las estadísticas en cuanto a los femicidios en nuestro país, no bajan. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Bueno, en realidad yo creo esencialmente que las estadísticas no bajan porque está faltando una salud pública mucho más efectiva para poder bajar los femicidios. Ustedes saben que hoy estamos teniendo un femicidio por día. Y esto es un problema grave social y económicamente también, porque también la muerte de una mujer tiene efectos colaterales en sus hijos, en su familia, efectos económicos, efectos sociales, efectos psicológicos. Y estoy convencida, inclusive la semana pasada, creo, o la anterior, el Poder Ejecutivo ha sacado un decreto con el que estamos absolutamente en desacuerdo. Creemos que es un proyecto de un decreto que atrasa, porque nosotros hemos trabajado mucho tiempo porque las mujeres podamos tomar decisiones por sí mismas. Y este decreto obliga a un familiar, a un amigo, a un vecino a hacer la denuncia. Es no conocer la situación gravísima por la que pasa una mujer víctima de violencia, porque no siempre puede hacer la denuncia, no solo porque no tiene la fortaleza y el empoderamiento para poder hacerlo, sino porque muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene la situación económica que le permite seguir. Porque una mujer que no trabaja, que tiene una pareja violenta, pero que a su vez tiene hijos, tiene que tener una respuesta económica para poder enfrentar la situación y poder seguir viviendo y criando a sus hijos. Sucede algo parecido con la infancia, ¿no? También se había probado que familiares o del entorno del niño pudiesen hacer la denuncia, que de esta manera no quede en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Con los niños es diferente, ¿no? Es diferente, los niños tienen sus padres y la verdad que hay que estar muy atento a ese tipo de cosas. Pero las mujeres tenemos decisión propia y las mujeres tenemos que decidir en el momento. Lo que tenemos que hacer es ayudar a las mujeres a empoderarse, ayudar a las mujeres a tomar conciencia de lo que valen, ayudar a las mujeres a que puedan realmente recurrir a los lugares donde son escuchadas, atendidas y donde la situación puede solucionarse. Usted es vicepresidenta, además de la... Le hace una pregunta que le he hecho sobre los niños, pero se la voy a hacer acerca de las mujeres. ¿Dónde están seguras las mujeres? ¿Cuál es el lugar donde están seguras? Bueno, porque recién veíamos una nota donde una policía estaba denunciando violencia de género en
la fuerza. ¿Hay violencia de género también en los distintos trabajos que, donde puede estar ejerciendo su trabajo profesional una mujer? ¿Cuál es el lugar donde la mujer puede estar segura? Bueno, violencia de género hay en todos los ámbitos. Esto hay que tenerlo claro. Y justamente las mujeres están seguras si están seguras de sí mismas también, si las ayudamos a estar seguras de sí mismas. Porque es muy fácil decirlo, pero la realidad es que las mujeres, estamos, las que estamos con responsabilidades, como en el caso nuestro, estamos trabajando para que las mujeres tomen conciencia de su propia fortaleza. Esto no es fácil, y la prueba la tenemos, que tenemos un femicidio por día, no solamente muertes, también tenemos gran cantidad de denuncias de violencia de las mujeres. Aquí hay que hacer un trabajo interconectado. La justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los periodistas, la sociedad toda tiene que tomar conciencia. También cómo contamos los femicidios. Porque a veces en el periodismo se cuentan los femicidios con lujo de detalle y ustedes saben que a veces esto también repica. Los hombres tienen que empezar a repensar sus masculinidades y en esto también nosotros tenemos una clara responsabilidad. Senadora, hubo una jornada para la creación del observatorio en cuanto a la igualdad de género en el ámbito de la cultura. Sí, exactamente. Sí, es uno de los tantos avances de la Banca de la Mujer. Sí, es un proyecto que yo he presentado, del que estoy orgullosa, porque hemos tenido el acompañamiento de escritoras, de cineastas, de teatreras, de músicas, de investigadoras. Porque nosotros necesitamos tener datos para poder implementar una buena política pública. Hoy hay muchos datos, pero sueltos. Este observatorio lo que va a hacer es poder concentrar esta posibilidad de agrupar las investigaciones de, no solamente del CONICET, de las universidades y también de los investigadores independientes, que podamos concentrarlos en un solo lugar para que puedan servir no solamente como un intercambio de experiencias, sino para ver si hemos tenido o no avances en ese sentido. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando mucho por la paridad de género en todos los ámbitos. Hemos hecho actividades con el deporte, hemos hecho actividades con la cultura, hemos hecho actividades, en fin, en varios lugares, porque nosotros creemos, estamos convencidas de que las mujeres somos el 50% o más de la población y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos. Le hacía un tema, pero... Me olvidé de la política, que ya la tenemos. Ya la tenemos. Una ley... que bueno, que sancionamos el año pasado y que está intentando cumplirse en estas elecciones. Digo intentando porque para cumplir con la ley siempre a las mujeres nos ponen segundas. Uh-huh. Y entonces no siempre entramos, no siempre vamos a estar en el recinto 50 y 50. Ténganlo en cuenta. Y también en la justicia. También en la justicia hemos trabajado mucho en este sentido, sí. Pero estamos avanzando. Queda mucho todavía por hacer. Lamentablemente todavía tenemos muchas víctimas, pero también hemos avanzado mucho en otros espacios, como decía recién, en el de la cultura. La llevamos a un tema que yo creo que tiene absolutamente relación, por eso le preguntaba sobre dónde están seguros los niños y lo relacionaba con las mujeres. ¿Qué cree que va a suceder con el nombramiento de la defensora de las niñas, niños y adolescentes? Falta que sesione la Cámara Alta. Más que lo que yo creo, creo que es un deber fundamental de las senadoras y los senadores que integran este recinto de votar urgentemente la designación de la doctora Marisa Graham como defensora de las niñas, niños y adolescentes. Lo digo no como presidenta de un proceso que se llevó a cabo único en la Argentina para designar un funcionario nacional, un proceso impecable, transparente, serio, de una comisión integrada por 10 mujeres de todos los partidos políticos, 5 senadoras y 5 diputadas, representantes de distintos partidos políticos, de distintas provincias, con distintas visiones y que sin embargo pudimos trabajar de una manera espectacular para llegar a la nominación de la doctora Marisa Graham. Creo que las senadoras y los senadores nos perdemos una oportunidad única de elegir no solamente a un defensor o defensora, en este caso imprescindible para la situación que atraviesan los niños en la Argentina hoy, sino de convalidar un proceso de elección único, vuelvo a repetir, en el país. Nosotros en La Pampa lo habíamos hecho antes con el defensor que elegimos, pero digo, a nivel nacional,
único la posibilidad de elegir un funcionario por este método de selección. ¿Y qué sucede mientras no se designa a una defensora del niño, niña, adolescente? Le pregunto esto porque ya se está hablando, incluso algunos jueces fallan de esta manera, femicidio infantil. Pasó con un caso de una chiquita en el sur de 3 años, que el juez consideró que había sido, fue abusada, comprobado, también fue asesinada, pero puntualmente por su condición de ser mujer. Bueno, mientras no tengamos una defensora nacional, los niños van a seguir indefensos. Tenemos algunas provincias que tienen elegido el defensor. Mi provincia, La Pampa, con este mismo procedimiento, siendo yo vicegobernadora, elegimos al defensor de niñas, niños y adolescentes. También tiene Córdoba, Misiones y ahí me está quedando una provincia que no recuerdo, pero son 4 las provincias que tienen elegido el defensor. Y esta también va a ser una tarea de la bicameral. Lograr que el resto de las provincias argentinas que no tienen un defensor provincial, que va a interactuar con el defensor nacional, porque si no, imagínense que el defensor nacional no puede hacerse cargo de todo un país con la cantidad de derechos vulnerados que están teniendo las niñas, los niños y las adolescentes. La llevo un poco al tema de las elecciones que se van a desarrollar el próximo 27. Esta misma pregunta se la voy a hacer al senador Brailar Pocar, que está sentado, es nuestro segundo invitado, y es, ¿en qué 5 temas nos tenemos que poner de acuerdo todos los argentinos? ¿Cuáles serían los 5 temas de consenso que deberíamos trabajar y a partir de ahí empezar a construir un futuro para todos nosotros? Bueno, en principio vos bien lo dijiste, en principio tenemos que consensuar temas que no abran la brecha de la grieta desde el punto de vista ideológico. Yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es poner comida en el plato de los argentinos, porque el hambre nos está pegando y muy mal. En segundo lugar, las vacunas, la salud. El tema de las vacunas es gravísimo. La sociedad no sé si tiene tan clara la situación que estamos viviendo en este sentido, ¿no? No tener vacunas implica que vamos a tener enfermedades que ya creíamos que estaban erradicadas. En tercer lugar, la educación. La educación creo que es vital que nosotros logremos que todos los chicos vayan a la escuela y en lo posible que las escuelas, mientras la situación social esté tan grave como la que tenemos, sean de larga jornada, de jornada completa, como para que los chicos no solo puedan educarse, no solamente puedan instruirse, sino también puedan comer. ¿Cuántos me dijeron? 5. 5. Voy por los que usted quiera, va por el tercero y el cuarto. Bueno, creo que estos son los fundamentales. Y yo también creo que es necesario que todos reflexionemos la situación grave por la que está atravesando el país y que ayudemos a que el próximo gobierno, sea quien sea el que gane, pueda tener la posibilidad de un crecimiento, de que la población pueda vivir de otra manera. La vivienda también. La vivienda también es uno de los ítems importantísimos que necesitamos restaurar. Nosotros en la provincia de La Pampa siempre fuimos una provincia que hacía barrios de 5.000 viviendas, de 4.000 viviendas, de 3.000 viviendas. La verdad, éramos una provincia que no digo que nos faltaran las viviendas, pero teníamos muy poca, teníamos muy bien atendido ese rubro socialmente. Sin embargo, desde hace más de 3 años no hemos podido hacer una vivienda. Y esto lo digo con mucho dolor porque es una situación gravísima que está viviendo la gente y que también tiene que ver a veces con la violencia, porque el hacinamiento implica un estrés y a veces desemboca en la violencia. Senadora, bueno, antes de despedirla, preguntarle una mirada, una opinión desde que se aprobó la ley Micaela en el Congreso. Bueno, ustedes saben que la semana pasada presentamos la ley Micaela recién en la Cámara de Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos. Uh-huh. Bueno, se tiene que empezar a aplicar la ley. Creo que es muy bueno que todas y todos, desde el funcionario más encumbrado hasta
todos los empleados en esta casa y en todo el Ejecutivo, en la Justicia y en el Legislativo, puedan tener una capacitación y tomar conciencia. Creo que esto va a ayudar a que la violencia de género realmente pueda disminuir si todos tomamos conciencia, si los hombres pueden hacer un análisis de lo que están viviendo y las mujeres nos empoderamos cada vez más. La última pregunta, ¿fue muy claro para mí? ¡Qué bárbaro! Pero siempre somos mentirosos. No. Fue muy gráfico para mí lo que sucedió cuando se aprobó la ley de paridad en la Cámara de Diputados y es muy claro también lo que sucede en la Comisión de la Banca de la Mujer y en la Comisión de la Defensoría de los... Yo digo niñas, niños y adolescentes. Le cambio el nombre porque creo que las niñas tienen más dificultades que los niños. ¿Les cuesta menos el consenso a las mujeres? No, mujeres. La bicameral de elección de la defensora es un ejemplo claro que las mujeres, cuando tenemos un mejor objetivo, somos capaces de concretar desafíos importantes. Este de la elección de la defensora es uno. Esperamos que los senadores también nos ayuden en ese sentido. Y además se suma también una funcionaria, ¿no? Hablando de una funcionaria mujer, ahora que estamos hablando de la paridad. Sí, no la elegimos por mujer, aunque siempre es un punto a favor. La elegimos por sus méritos, por su preparación, por su experiencia. La doctora Magdisa Graham es no me gusta decir recurso humano, pero es una profesional impecable en su tarea en relación a las niñas, niños y adolescentes. Así que ojalá podamos tener, antes de que termine este periodo legislativo, esta elección, que bien nos la merecemos por el trabajo que hemos hecho y la necesita el país por las niñas y los niños. Ahora sí cumplimos. Muchísimas gracias por estar en Resumen Parlamentario. Bueno, gracias, senadora. Pequeñísima pausa. A la vuelta, el senador Railar Pocar, representante de la provincia de Corrientes, acá en Resumen Parlamentario. Ah, pero que le tomen un examen. ¿Estamos bien de luz todo? ¿Continuamos? Bueno, conozcamos entonces dónde vivía Brena. Este es un arco que separa dos espacios. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Mendoza. Los colores celeste y blanco simbolizan la pertenencia a la patria. Los antebrazos humanos representan la unión de los pueblos de las provincias unidas del Río de la Plata. El gorro frigio es un antiguo símbolo de libertad. La pica evidencia el propósito de sostenerla, de ser necesario, con las armas. Las cornucopias, cuernos de la abundancia, con sus contenidos de frutas y flores, representan el desarrollo y la abundancia de las riquezas mendocinas. El sol, en su posición de naciente, anuncia al mundo la aparición de una nueva nación, y sus rayos simbolizan los departamentos de la provincia. En cuanto a la cinta, es alusiva a la nacionalidad argentina. Los laureles son símbolo de victoria y triunfo.
Nuevo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo desde el recinto del Senado de la Nación por Senado TV. Y ahora vamos a presentar a otro de nuestros invitados, el senador nacional por la provincia de Corrientes, Pedro Brailar Pocar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. ¿Cómo están ustedes? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacerle justicia a la senadora que acaba de dejar el recinto y preguntarle primero esto. ¿Cuáles son los 5 temas en los que sí o sí nos tenemos que poner de acuerdo todos los argentinos, primero, por supuesto, la clase política, para empezar a vislumbrar un futuro? Qué pregunta. Yo creo, me voy a basar en los temas que a mí me parecen muy importantes. Creo que una cuestión, no digo que sea uno más importante que otro, sino vamos por área. En el área de seguridad, yo creo que habría que mantener todo lo que se ha avanzado en materia de la lucha contra el narcotráfico. Yo vivo una provincia fronteriza que ha padecido fuertemente este flagelo y el narcotráfico debe ser una política, la lucha contra el narcotráfico debe ser una política de Estado. Más allá de que se pueda regular aparte el uso de ciertas cosas como el cannabis o ese tipo de cosas, eso es aparte, pero el contexto de lo que es el respeto a las leyes y el apego a una conducta de impedir el narcotráfico tiene que haber un compromiso de mantener todo lo que se ha avanzado en estos 3 años y medio. En materia de crecimiento económico, yo creo que tiene que haber una política que responda a una realidad de muchos años en la Argentina, de que tenemos distintos países, es decir, no es lo mismo la realidad de los países, de las provincias centrales, que la realidad del norte, noroeste o noreste argentino. Entonces, eso debe, o la realidad patagónica, que con mucho menos densidad poblacional, con enormes bellezas naturales y riquezas minerales, tiene un promedio de vida mucho más, elevado que el que tenemos la provincia del norte. Por X motivos, que sería, requeriría 2 programas de esto, las provincias del norte se han visto postergadas por motivos históricos, por muchas cosas, pero se requiere una política que en alguna medida se está implementando, que haya una continuidad en ese tema que vaya previendo las relaciones diferentes y las condiciones de competitividad distintas que tenemos la provincia del norte argentino. En materia de social, yo creo que, bueno, la convicción, ahora, ¿en qué se avanzó? En que aceptamos la realidad de que existe un porcentaje determinado de pobreza. Dejamos de lado todas esas estupideces que se dijeron de que los alemanes tenían más pobres que nosotros o cosas, porque no pueden ser más que estupideces esas cosas. Hay una realidad. Tenemos un 30% de pobreza que oscila a veces un poco más, a veces un poco menos, 32, 33%, particularmente castigada en las provincias del norte en ese aspecto nuevamente. Yo creo que esa debe ser el objeto de concentración del gobierno que venga, sea quien fuere, a partir del próximo 10 de diciembre. Creo que el gobierno actual ha hecho enormes esfuerzos, pero sin duda que faltan muchísimas cosas, porque esto está relacionado con un tema central que lo pondría en cuarto lugar, que tiene que ser la lucha contra la inflación. Acá tenemos que entender que el mayor generador de pobreza en la Argentina es el aumento permanente del costo de vida, porque nunca los salarios alcanzan a estar en su incremento al mismo nivel de la inflación. Entonces, cada vez más la gente, que como hay un salario, que es un ingreso ideal que se establece, que sirve como vara, diríamos así, para medir si se está por encima o por debajo de la línea de pobreza, y el costo de vida se incrementa permanentemente, en especial en el rubro alimentario, es que tenemos esta consecuencia de que siempre hay un porcentaje. Entonces, la lucha contra la inflación tiene que ser un tema central. Tenemos que ponernos de acuerdo y decir, señores, porque no hay soluciones mágicas. Las soluciones que intentaron ser milagrosas, diríamos así, terminaron mal. Yo soy mucho mayor que ustedes y me acuerdo lo que fue la política de precios máximos que funcionó cuando la puso en marcha el expresidente Perón en su tercer mandato. Mientras él estuvo, anduvo bastante bien. Fallece él y las cosas empezaron a ir de cauce. Y empezamos con el desabastecimiento
Ustedes no se imaginan lo que era entrar a un supermercado y que no haya un solo producto en las góndolas. Nada, cero. Porque lógico, el comerciante no podía vender a 20 un kilo de azúcar si a él le costaba 40. Viene ahí el Rodrigazo y en tres días los precios se pusieron al día y fue una catástrofe, la primera experiencia de hiperinflación. Tuvimos después la convertibilidad, que el fenómeno de la convertibilidad tuvo su aspecto positivo al principio, pero eso implicaba una disciplina fiscal muy fuerte. Y esa disciplina fiscal evidentemente no se fue cumpliendo, se fueron cubriendo algunos déficits mientras se pudo con toma de deuda. Cuando finalmente ya el último tiempo las cosas estaban fuera de cauce, terminamos en lo que terminamos, con la devaluación asimétrica, con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo porque fue para mí totalmente inequitativa, y hay algunas personas que hoy están activamente en política que fueron protagonistas de la devaluación asimétrica y todavía no lo han explicado el costo que eso tuvo para la clase media argentina. ¿A qué se llama devaluación asimétrica? Y eso fue lo que se hizo en la presidencia de Duhalde, cuando a ciertos sectores se le devaluaba la moneda a un valor y a ciertos otros sectores a otro valor. Al 300. Así de sencillo. Sí, okay. Así de sencillo, por eso se llamó devaluación asimétrica. El nombre no lo puse yo, lo puso el gobierno de ese momento. La ley de góndola, que fue aprobada también por el tema de equilibrar un poco la competitividad, la producción nacional, los productos en las góndolas de las grandes marcas de supermercados, digamos, ¿eso está funcionando? ¿Se activó un poco la economía? Está funcionando, sí, pero son todas medidas coyunturales, son buenas, son útiles, son necesarias, pero tenemos que ir a la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo, desde mi modesto punto de vista, hoy no hay ninguna economía en crecimiento, no hablemos de Europa, hablemos de América Latina. No hay ninguna economía que esté medianamente estabilizada, que no tenga una tasa de interés, una tasa de inflacionaria que esté en menos del 2 o el 3% anual. Entonces, esa tiene que ser la cuestión central en la que todos tenemos que estar de acuerdo. Y bueno, no sé si llega al quinto punto con eso. El quinto yo diría que sería que acordemos una política exterior que mantenga la reinserción que Argentina ha logrado en el mundo. El episodio del G20 es una cosa histórica. Yo les digo, jamás en mi vida yo soñé que iban a venir a la Argentina en conjunto los 20 jefes de Estado más importantes del mundo y que además iban a elogiar a la Argentina. ¿Eso en qué se ve reflejado? Yo le pongo el ejemplo de mi provincia, que es lo que conozco. En las inversiones que están llegando en materia de producción de energía eléctrica a partir de biomasa. ¿Qué es eso? Es utilizando todo lo que es resabio de madera para producir energía eléctrica. Hoy en mi provincia hay 4 inversiones que están, 2 ya muy avanzadas en la construcción, otras 2 están empezando. Las inversiones empiezan en energía fotovoltaica, que es toda energía renovable, energía y energía limpia. Entonces, yo pongo nada más que un ejemplo parcial que el de mi provincia, pero necesitamos muchas más inversiones extranjeras, muchas más inversiones que vengan de afuera. A veces son inversiones argentinas que están afuera, asociadas con empresas extranjeras, pero para eso se requiere un marco de seguridad jurídica muy particular, que mucho se ha avanzado este tiempo y que creo necesariamente que debe mantenerse. Creo que el mayor temor para el que viene a invertir a la Argentina es la falta de previsibilidad. Y tenemos que ser un país previsible. Ha costado demasiado. Acuérdense cuando estábamos en la etapa en que nos embargaban la fragata Libertad en un puerto en Ghana, en África, hasta que el avión presidencial no podía volar al exterior porque lo iban a embargar, a hoy ser un país que ha logrado cierto respeto en la comunidad internacional. Eso es fundamental, porque de esa manera somos un país creíble. En una Argentina que hasta una parte del siglo XX estuvo dentro de los 10 países más importantes del mundo. No nos olvidemos de eso. Yo siempre les digo a los que suelo conversar, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no vinieron acá porque no sabían a dónde iban. Habían 2 grandes países en el mundo que eran captadores de inmigración, Estados Unidos y la República Argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué cree que venían? Españoles, italianos, portugueses, franceses, holandeses, belgas, dinamarqueses, ingleses, escoceses, irlandeses, suecos, búlgaros, griegos,
croatas, serbios. Algo teníamos para ofrecer. Libaneses, sirios, ¿por qué venían? Para porque sin duda esta era una tierra de promisión. Entonces recuperemos ese prestigio. Recuperemos ese prestigio porque lo tuvimos y en algún momento en nuestra historia lo perdimos. Te pregunto como miembro del Parlatino sobre la situación que se está viviendo en Ecuador en estos días. La verdad es que me preocupa mucho. Cuando pasan estas cosas en países latinoamericanos, porque hoy vi un titular de un artículo que todavía no lo leí, porque justo lo había visto cuando de Andrés Oppenheimer, donde dice que se empieza en América Latina a perder la confianza en la democracia. Ecuador-Perú, podríamos claro, decir. Claro, no leí el sí, Perú ha recurrido a una medida que creo que está dentro de la Constitución, porque tiene algunas cuestiones del régimen parlamentario, pero me preocupa muchísimo eso, porque hasta hace poco tiempo, hasta este tiempo, todas las crisis económicas que ocurrieron en América Latina nunca pusieron en duda en un porcentaje importante la vigencia del sistema democrático. Si se empieza a deslegitimar el sistema democrático en sí, eso es peligroso en un país con una tradición de interrupción del orden constitucional como es en un continente, ¿no? Un subcontinente como es América Latina. O sea que ojalá que la crisis se supere. Todo tiene que ver en este caso con haber eliminado los subsidios al combustible y lo que eso repercute en el todos los días, pero también hay una situación de conflicto muy grande, ¿no? De conflicto político muy importante. No nos olvidemos que el expresidente, que está prácticamente exiliado en el exterior, y el actual presidente, que era del mismo movimiento político, tiene una situación de confrontación muy grande. Pero ojalá que se supere, reitero. Me duele a mí cuando veo estos conflictos en países latinoamericanos porque ponen en juego un equilibrio institucional que ha sido muy difícil de lograr. Senador, bueno, usted integra comisiones en el Senado que tienen que ver con el seguimiento de los temas penales también. Sí. ¿Qué sucede con el narcomenudeo y la desfederalización? Mire, la verdad es que tuvimos una reunión la semana pasada en la Comisión de Seguridad, yo soy vicepresidente, a instancia de la senadora Cunat, y vinieron expositores de tres provincias donde está en vigencia lo que se llama, algunos dicen federalización o desfederalización. En realidad consiste que los delitos de poca entidad en materia de narcotráfico pasan a las jurisdicciones de las provincias, tanto de la justicia provincial como de las fuerzas de seguridad provinciales. Estas tres provincias se manifestaron a favor de la experiencia. En su momento, yo fui ministro de seguridad de mi provincia. En su momento lo veíamos con mucho entusiasmo. Después las autoridades del gobierno anterior, porque yo fui durante los dos últimos años del gobierno anterior, fui ministro de mi provincia, con mucha franqueza, una conversación sincera y de buenas intenciones, nos decían, miren, evalúenlo, porque la verdad es que no es tan fácil la cuestión. Y la realidad también es que sectores de la justicia provincial nuestra nos decían, del fuero penal, nos decían que con esa estructura que existe hoy sería insuficiente. Lo mismo la estructura penitenciaria. Nosotros por eso optamos por un camino intermedio que es involucrarse como organismos auxiliares. ¿Qué es eso? Que la competencia sigue siendo de la justicia federal, pero los organismos de seguridad provinciales, fundamentalmente la policía, que tiene sus cuerpos especializados y específicos, actúa con la justicia federal, con la justicia federal. Hasta ahora nos venía dando muy buen resultado, porque no solamente narcotráfico. Nosotros vivimos en una zona cercana a una zona caliente, que es la triple frontera. Y en ese contexto, la integración de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, no solamente de Corrientes, también de Misiones, de Formosa, del Chaco, ha sido sumamente necesaria. Y hasta ahora está funcionando muy bien. Entonces, yo creo que son alternativas que se pueden evaluar. Yo le hice algunas preguntas muy concretas, por ejemplo, cómo recargó eso a la provincia de Entre Ríos. Le pregunté cómo recargó eso en materia de población, de población carcelaria. Uh-huh. Es decir, normalmente uno tiene una población interna que está en un número más o menos estable, y eso es mucha inversión, porque nosotros, por ejemplo, ahora en Corrientes estamos dejando atrás
lo que es esa imagen que se vio en esa miniserie, vio que salía por la televisión oficial de ese hacinamiento en las cárceles, no me acuerdo cómo se llamaba. El gran marginal. Miseria, sí. Bueno, es decir, yo creo que el sistema penitenciario argentino está dejando atrás eso. Todavía falta mucho más sobre que tiene que ver con verdaderamente cómo se trabaja con la persona en contexto de encierro, de modo tal de que el gran desafío sea que cuando vaya no vuelva. Uh-huh. No sé si me explico lo que quiero decir. Que cuando salga, realmente salga habiendo cumplido una deuda con la sociedad, pero que sea una persona que esté en condiciones de reinsertarse totalmente y no de reincidir en la comisión del delito. Esto no es una cuestión sencilla, yo lo he conversado mucho con especialistas, pero el presupuesto básico es dejar atrás el hacinamiento. Nosotros hoy estamos construyendo una unidad penitenciaria modelo que va a dejar atrás una unidad penitenciaria histórica que ya tiene más de 100 años y que tiene serios problemas de hacinamiento por cantidades. Ya se había hecho una hace 8 años atrás y ahora con esta otra, esta va a ser demolida directamente, aparte, y bueno, estamos en ese cambio. El tema de narcomenudeo puede tener una incidencia. Según me decía la gente de Entre Ríos, todavía no lo notan, pero si en algún momento empiecen a haber condenas, posiblemente eso también repercuta en el sistema penitenciario de cada provincia. Pero es un tema interesante para conversarlo. No quiero terminar la nota sin preguntarle esto. Recién sí. Hablábamos de temas institucionales tanto en Ecuador, en Perú. Quiero hablar sobre un tema institucional en nuestro país y que esto sí puede despertar confianza, primero hacia adentro y también hacia uh-huh. afuera. Hay algo que no tenemos que olvidar, que es el 27 se vota. Sí. Gane quien gane, porque sí. posibilidades de ganar tienen todos sí. en este momento. Gane quien gane, creo que a lo que vamos a llegar es que a un gobierno no peronista termine un mandato. Sí. Es así. ¿Esto no es importante para todos nosotros? Por supuesto. Desde 1928 no ocurre eso. El último presidente no peronista que terminó un mandato fue el doctor Marcelo T. de Alvear. Uh-huh. De ahí en más, ojo, tampoco gobiernos peronistas terminaron su mandato porque por fueron supuesto. Interrumpidos también. Pero la realidad es que los últimos ejemplos que conocemos, yo creo que no haber permitido que el doctor Alfonsín, con todo el papel que cumplió en la historia, terminara cuando le faltaban 4 meses o 5 meses de mandato, son esas cosas que uno no entiende, ¿no? Ilia no pudo terminar su mandato. Sí, eran otros momentos de la historia, pero sí, una aberración también. Tampoco lo pudo Arturo Frondizi, tampoco... Perón no pudo terminar su por eso digo, sí. Es decir, hay gobiernos peronistas que terminaron su mandato y hay gobiernos peronistas que no terminaron. Lo que sí es cierto es que de 1928 ningún gobierno no peronista pudo terminar su mandato. Sería un gran avance, y si en esto, discúlpenme lo que voy a decir, pero si ese gobierno pudiera ser reelecto, tanto mejor. Esto ya es una... Lo digo como parte humorística, pero estoy trabajando para eso, obviamente, y tengo la convicción de que puede ser. Sería todo un cambio. Pero el hecho de terminar un mandato, tenemos que aprender que la transición tiene su valor en un sistema democrático. Ya sea la transición con la misma fuerza política o con la otra fuerza política. Cuando los constituyentes argentinos establecieron el mandato de 6 años, apartándose del modelo norteamericano que era de 4, uh-huh. ¿no es cierto? Se estaba previsto el primer año para estar absolutamente imbuido de las cuestiones de la particularidad del Estado y del gobierno. 4 años para gobernar a pleno y el último año ya era un año de transición. Ya era un año de transición, preparando las cosas para ir produciendo el recambio. Ese era el concepto del mandato de 6 años. Entonces, por eso yo critiqué mucho y voy a criticar el hecho de que no se le haya entregado al actual presidente los atributos del mando cuando la anterior presidenta decidió no hacerlo. Es decir, estos son símbolos y en el sistema democrático los símbolos son importantes. Senador, quiero consultarle este tema porque se habla de que va a haber sesiones extraordinarias y en esto de las sesiones extraordinarias, que en ese periodo se podría tratar el proyecto que reforma la primera parte del Código Penal. Mire, no sé, por ahora la verdad es que eso no manejo esa información. Lo que le puedo decir es que por ahora lo que está avanzando en materia de Código Penal es que se está cumpliendo estrictamente que cada 2 semanas vienen los invitados. Uh-huh. Hay algunas exposiciones brillantes, otras, bueno, cada uno tendrá su opinión.
fuerte, pero en eso se está cumpliendo, todo eso queda documentado y es un primer paso muy trascendente. No sé si habrá acuerdo como para tratar esto este año. Yo no veo mal que a lo mejor después que se decidan las cosas electoralmente, si queda tiempo, porque a ver si hay o no hay balotaje y todo ese tipo de cosas, si queda tiempo que lo tratemos antes de fin de año o empecemos a tratarlo, no sería mala idea. Muchísimas gracias por estar en el régimen parlamentario. Gracias, senador. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. ¿Estamos bien de luz todo? ¿Continuamos? Bueno, conozcamos entonces dónde vivía Brena. Este es un arco que separa dos espacios. Nuevo bloque de resumen parlamentario, como siempre el Senado es la casa de las provincias, vamos a noticias federales y vamos a hablar primero de la provincia de Salta y el senador Juan Carlos Romero. Hay que destacar que el último fin de semana se realizaron las PASO en la provincia de Salta y que la hija del senador Juan Carlos Romero, Bettina Romero, fue quien más votos sacó para ser candidata en cuanto a ser intendente de la ciudad de Salta. Y vamos a hablar también de otra mujer, una mujer histórica, quizás una de las primeras feministas en nuestro país. Estoy hablando de Lola Mora, una mujer que está íntimamente relacionada al Congreso de la Nación. Recordemos que en el año 1906, cuando se inauguró el Congreso de la Nación, ella tenía su taller donde es hoy la entrada de la Cámara de Diputados y estaba trabajando en una serie de estatuas que después fueron trasladadas a la provincia de Jujuy, que después volvieron finalmente hace unos pocos años al Congreso de la Nación. Y el senador Juan Carlos Romero volvió a entregar el reconocimiento Lola Mora a la mujer salteña. Nosotros estuvimos cubriendo ese evento y esto es lo que nos decía. Puesto por la gente, con un jurado lo más imparcial posible, en base a propuestas de ciudadanos. Y bueno, el jurado tiene esa tarea de elegir entre tantas mujeres laboriosas y entregadas a la tarea social, educativa, comunitaria, periodística, tantas mujeres que cada año cuesta elegir las 10 que le toca ese año. Y estamos muy contentos, ya son la octava oportunidad de homenajear a la mujer salteña a través de este homenaje que lleva el nombre de Lola Mora, una gran artista salteña, una mujer increíble, que cabalgó entre el arte y los emprendimientos mineros en Salta, y que fue una artista valiosa y reconocida a fines del siglo XIX,
las mujeres tenemos que seguir trabajando por acompañarlas en la búsqueda de ellas, de la igualdad. Los hombres no vamos a imponer la igualdad porque no lo pudimos hacer durante 5.000 años, no lo vamos a hacer ahora de golpe. Así que son las mujeres y su lucha la que se hacen merecedoras del espacio que cada uno ocupa con muchas dificultades, con mucha fuerza y pasión. Y creo que este premio es un estímulo no solo para las mujeres que hoy son premiadas o reconocidas, sino también para muchas mujeres más que siguen el camino de lucha, a veces sin esperar ni recibir ningún tipo de reconocimiento, pero sí salvo, sabemos que son parte esencial de la vida comunitaria. Y seguimos hablando sobre la entrega de premios Lola Mora en el ámbito del Senado de la Nación. También fueron distinguidas periodistas, deportistas, luchadoras por los derechos humanos y representantes de pueblos originarios. Vamos a verlas. Fue una sorpresa para nosotras recibir esta distinción. ¿Cómo nos recibe la gente también? Los llamados que recibimos a diario en Salta, nosotros estamos en toda la provincia, al aire, y tratamos de hacer un producto fresco, con un lenguaje coloquial, simple, llegar al común de las personas, y en muchos casos somos la voz de personas como las que están siendo premiadas hoy aquí, de mujeres que no pudieron o no tuvieron la posibilidad, y ese es nuestro principal objetivo. Nosotros tenemos una cámara todos los días por delante, podemos decir lo que queremos decir y tenemos visibilidad. Hay mujeres que no la tienen y que hoy este premio las reconozca ese trabajo que hacen es un mimo. Ojalá algún día no haya un premio que premie a las mujeres que se destacan, sino que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos, que hoy muchas mujeres no la tienen por su condición, ¿no? Esta nominación bien recibida se la voy a dedicar a la memoria de mi hija Cintia Fernández, que representa la lucha contra la violencia de género, femicidio en la provincia de Salta. Es una lucha que empecé hace 8 años por los derechos humanos, y no solo de las mujeres, sino de todo lo que es la impunidad en su conjunto. Actualmente tengo una fundación que lleva el nombre de mi hija, y el cual tengo un equipo interdisciplinario y luchamos para combatir este flagelo como el femicidio. Trabajo en el deporte. Hago deporte para que todos puedan acceder a poder pasar del hockey social al hockey competitivo. Hockey, digamos, es la pasión de la familia y venimos trabajando hace ya 10 años con la Secretaría de Deportes de Salta, con la Municipalidad de Salta, que nos apoya para que todos los jugadores de la provincia de Salta pasen de un sistema social a un sistema competitivo, que puedan ingresar a los seleccionados. Yo lo que hago es ayudar a la comunidad. Yo soy cacique de mi comunidad originaria, Coya, de Potrero de Castilla. Entonces, desde mucho yo me dedico a ayudarlos a miembros de mi comunidad, haciendo gestiones de distinta índole y tratando de conseguirles cosas para que tengan una mejor calidad de vida, porque nosotros vivimos en los cerros y es muy inclemente la vida en los cerros, ¿no? Entonces, esa es mi labor. Seguimos en entrega de premios del Senado de la Nación. A ver si cuando termino de presentar la nota sabes de quién estoy hablando. Vamos a hablar de un argentino o argentina que ganó el Oscar, pero no estoy hablando ni de Campanella, ni estoy hablando de Juan José Jucid, ni estoy hablando de Gustavo Santaolalla. A ver, trabajó con muchísima gente talentosísima, tanto acá como internacionalmente. Trabajó con Alejandro Doria, con Graciela Borges, con Sergio Renán, con Julia Roberts, con Kevin Bacon, con Arnold Schwarzenegger, con Meg Ryan, con Robert Downey Jr., con Sam Neill, con Hugh Grant, con Robin Williams, con Alfonso Arau, con Geraldine Chaplin y con Pier Paolo Pasolini. Él hace arte en películas, es director de teatro también y fue distinguido con la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento el lunes pasado en el CCK. Estamos hablando de Eugenio Zanetti. Vengo de una familia sarmientina. Cuando tenía 5 años me llevaron a San Juan, hacía no mucho del terremoto, hacía 6-7 años del gran terremoto, y visitamos ese lugar. A mí me impresionó muchísimo. Y después me llevaron al Sonda, donde estaban escritas aquellas palabras que dijo Sarmiento cuando tuvo que huir de la dictadura, en las cuales él dijo,
en realidad lo dijo en francés, pero bárbaros, las ideas no se matan, es la manera en que se tradujo. Tanto me impresionó que volví a mi casa en Córdoba, yo no sabía escribir, tenía 5 años, y con un carboncito escribí todas las paredes de afuera de la casa en lo que yo suponía era bárbaro, las ideas no se matan. Así que, nada, estoy muy contento y muy agradecido por el premio. Usted siempre dice que el trabajo que usted realiza es trabajo artístico. Preguntarle, ¿de dónde sacó esta pasión por este trabajo y cómo es realizar este trabajo? Bueno, hace 55 años que trabajo. Mi primera exposición de pintura fue en el año 63. Así que son muchos, muchos años, he hecho de todo. He hecho pintura, teatro, cine, ópera. Y en todo he encontrado la misma sustancia. Es una cuestión de encontrar la sustancia que está adentro para uno o que uno puede ponerle adentro. Nos representa porque es un artista que ha dado pruebas de su excelencia y que realmente el Sarmiento está para esto, para trayectorias y para personas que nos representan, como sea, de donde sea. Acá es el arte y, bueno, su excelencia internacional ha dado muestras en los premios que ha recibido y es un orgullo para nosotros y para el premio que gente de su nivel lo tenga, ¿no? Y en la entrega del premio Sarmiento a Zanetti en el CCK estuvo presente la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Vamos a ver lo que nos decía la vicepresidenta de la Nación con respecto al rol del Estado y el arte. Zanetti es uno de los, creo yo, de los artistas más importantes que tenemos y además polifacético, ¿no? No solo se ha dedicado a un área del arte, sino a muchas, y en todas ha brillado. Entonces, bueno, fue muy lindo tener acá a sus amigos, a su pareja, a la gente que viene del mundo de la cultura y el arte y que lo admira. Así que, bueno, creo que hemos hecho honor a su personalidad. Siempre que el Estado está presente para promover y para hacer conocer a personalidades que pueden dar mucho desde el punto de vista del no solo del conocimiento de un arte, de las técnicas o lo que fuera, sino también del estado de gracia, como se dice, del arte, ¿no? Del artista. Yo creo que eso es maravilloso porque mucha gente no accede a eso y, rápidamente o de manera directa, y el Estado lo pone sobre la mesa, lo pone presente. Y creo que eso es muy importante porque con esto también alentamos y podemos promover que otros talentos artísticos se sientan incentivados, se sientan como estimulados a conocer la obra de Zanetti, ¿no? En este caso. Ahí escuchábamos a la vicepresidenta Gabriela Michetti hablando de cuando el Estado acompaña para que todo el pueblo, todos nosotros en conjunto, podamos disfrutar de lo que significa el arte. El arte cambia, el arte modifica. Algunos dicen que el arte no sirve para nada. El arte modifica, modifica maneras de pensar, modifica maneras de sentir, y Argentina tiene una trayectoria en cuanto a artistas en todas las ramas que deberíamos estar sumamente orgullosos, como estamos orgullosos de este noticiero en donde entrevistamos primero a una senadora de la oposición, como lo es Norma Durango, y a un senador del oficialismo, como es Brailar Pocar, y con quien hablamos sobre 5 puntos en los cuales los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo para poder avanzar. Esta es la función del canal, llevarle las palabras de los legisladores cuando hay sesión de los 72 y cuando no, estamos nosotros para contarles qué se está haciendo en el Senado, cómo se trabaja y cuáles son las ideas de los senadores. Así es, Mariano. Bueno, nos quedaron algunos temas que seguramente los vamos a ir desarrollando en los próximos resumen parlamentario. Temas que tienen que ver con el Código Penal, dentro de toda la temática, ¿no? Que es la reforma, porque hay muchos puntos, tipos penales nuevos que se incorporan. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Qué vamos a ver el sábado a las 7:30 de la mañana en la TV pública? 9:30 de la mañana. ¿Qué vamos a ver? Recinto Abierto, es un programa que lo presentamos la semana pasada, lo volvemos a presentar, tiene que ver con deudores alimentarios, un proyecto del diputado nacional por Salta, Kocinner, que habla sobre la creación nacional de un registro de deudores alimentarios. Así que muy interesante el tema, el programa conducido por Sofía Pica. No se lo pierdan, sábado 9:30 de la mañana por la TV pública. Deudores alimentarios, también tenemos que decir que fue un tema en el que hubo consenso por parte de los distintos bloques que forman el Senado y también la Cámara de Diputados que se tiene que tratar.
Nos despedimos ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la continuidad de nuestra programación, un especial de Voz y Voto, donde van a poder ver como nadie la confitería del Molino, lo que está sucediendo con la restauración de la confitería del Molino. Muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene.